Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a seguir continuando con lo que sería el modelado de nuestro local comercial. En esta parte vamos a aprender a cómo crear diferentes tipos de texturas, a colocar los materiales de lo que serían nuestras ventanas, las columnas metálicas, las puertas, etcétera. Y después entonces iremos viendo la parte interna de nuestro local, ¿no? Cómo colocar ciertos elementos como sillas, plantas y otros utensilios para poder identificar que esto es una cafetería, por así decirlo, de esta manera. Bien. Cabe aclarar que este modelado lo estoy haciendo de una forma muy básica, ¿ok? Por ejemplo, cuando vamos a agregar elementos dentro de nuestra cafetería, quiero que piensen que lo que estoy haciendo es una escala visual más afuera. Obviamente nuestro cliente nunca nos mandó, por así decirlo, la información de cómo se vería, si tendría más mesas, si tendría más sillas, etcétera, pero porque eso es una guía, ¿ok? Es solamente una visual para nosotros poder comprender dónde quedan en las diferentes proporciones de nuestro local. Ok, una vez aclarado este punto, vamos ahora a colocarle entonces lo que sería el resto de nuestros elementos. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar o asignar los colores uno por uno. Por ejemplo, a estas columnas que estoy viendo de este lado, quiero que tengan algo así como un efecto de ladrillado. Blender, tenemos la suerte de que Blender tiene ya materiales prehechos, por así decirlo, o si no, podemos buscarlos en Blender Kit, que este ya lo habíamos hablado en tutoriales anteriores para nosotros importar materiales, ok, que lo vamos a hacer ahorita más tarde. Lo primero que voy a hacer es que voy a colocar este material, voy a ocultar el plano de lo que sería el piso para que nos sea un poquito más fácil. Y aquí voy entonces a colocar lo que sería el wireframe para poder distinguir los demás elementos para que no nos perdamos. Vamos a seleccionar la columna. Y una vez que ya hayamos creado nuestro material, ya saben, colocando en donde dice New, voy a crear con Shift A y buscar el material que diga Brick Texture. De este lado lo vamos a colocar de esta manera. Y una vez que tengamos Brick Texture, vamos a colocarlo de color a color. Y veremos que nos sale esta desproporción, por así decirlo, sobre mi columna, ¿ok? Cabe aclarar que para nosotros colocar esto de una forma mucho más correcta, es decir, que aquí no nos funciona, voy a apretar Control T con el Node Wrangler activado. Y entonces voy a cambiar esto de generar a UVs de esta manera. Veremos que ahora tenemos una forma un poco más realista, por así decirlo, de los ladrillos, pero todavía no nos convence, o por lo menos a mí no me gusta. Lo que voy a hacer es que voy a rotar esto en 90 grados en el eje de Z, y entonces aquí iremos buscando la proporción que más o menos quiero. Yo en mi caso voy a jugar un poquito con donde dice Brick Weight, que vendría siendo el tamaño de los ladrillos, y la escala más o menos, jugar con un poquito con la escala de esta forma. Ya tendríamos entonces ya lo que sería la textura básica de nuestra columna. Entonces, para nosotros colocar este material al resto de nuestra columna, podemos solamente ir acá y seleccionar donde dice material. Lo mismo pasa con este lado, material. Y aquí de este lado en material. Ok, entonces para nosotros evitar demorar colocar todos y cada uno de los materiales, voy a seleccionar cada uno de los pilares de esta manera. Veremos que el último tenga un anaranjado un poquito más claro que los demás, porque este va a ser en el cual va a adaptar los materiales a nuestras columnas. Y voy a donde dice Object, dice Link Transfer Data, donde dice Link Materials. Y veremos que ahora se aplica todos los materiales de esta manera en conjunto. Recuerden que cuando ustedes cambian atributo de un material, que tengan todos los mismos materiales, pues veremos que bueno, se nos cambia todos los elementos de esta forma. De momento voy a dejarlo de esta manera, ¿ok? Ya veremos ahorita cómo modificarlo para que sea un poquito más realista. Voy a hacer lo mismo con el resto del local. Veo que este muro, vamos a utilizar doble material para colocar esta opción, esta capa de este lado. De esta manera veremos que bueno, que no sale bastante deforme, así que yo quiero colocar un nuevo material, o donde dice nuevo,
Y aquí, pues bueno, este muro quiero que sea un crema, tal vez, algo así como un cremita, de esta manera. Pueden colocar, recuerden, el nombre incluso, muro claro, de esta manera. Voy a hacer lo mismo con este otro muro. Y aquí, bueno, esto lo voy a dejar en la parte de arriba, esto lo voy a dejar tal y como está. Vamos ahora a colocar el material de las pilastras secundarias de las puertas, es decir, estos tubos que vemos aquí de este lado. Voy a darle crear nuevo material, donde dice metal. Voy a colocarlo de esta manera y voy a crearlo que sea casi metálico, algo así como de esta manera. Cosa que aquí, por ejemplo, cuando ya coloque el efecto de las puertas, pues parezca que son marcos metálicos. Recuerden que pueden hacerlo uno por uno de esta manera o pueden linkear, como ya les mostré, para no demorar tanto en este aspecto. Voy a dejarlo de esta manera, voy a dejarlo así. Voy a hacer lo mismo con los muros internos, por ejemplo, el muro este que tenemos aquí adentro. Quiero que sea igualmente el mismo material que el material claro. Y entonces ya tendríamos ya, pues bueno, por dentro el local de lo que sería, pues bueno, las pinturas, los marcos, etcétera. Bien, vamos ahora a crear los materiales de nuestra ventana. Muy sencillo, agregamos un diseño nuevo, le dice cristal. Yo si quiero puedo borrar este nodo, voy a colocarle donde dice Glass. Recuerden que para crear elementos de nodo puede apretar Shift A para colocar entonces esta superficie. Y entonces voy a seleccionar, recuerden, voy a seleccionar lo que son estas puertas y lo que son las ventanas, seleccionando el último, que sea el principal, del cual voy a copiar los materiales donde dice Link Material. Ya veremos que ahora tengo todos mis materiales transferidos de forma exitosa. Voy ahora a mostrar esta, la parte de arriba. Y una vez que ya tengamos nuestro local con sus materiales básicos, vamos ahora a hacer un UV Editing para colocar entonces lo que sería el logo de nuestra marca sobre estos vinilos o sobre estos plastobons que vamos a ver aquí arriba. Lo que voy a hacer es que voy a separar este elemento y el resto de mi cafetería para que no me estorbe. Voy a apretar, bueno, en mi caso solamente tendría que ser un dice View, Local View, en Jungle Local View. Y separamos este elemento sobre los demás. Vale, aquí voy a colocar un nuevo material de esta manera. Y voy a colocar donde dice vinilo logo. De esta manera. Ok, entonces aquí vamos a arrastrar y vamos a usar como práctica lo que ya hemos visto en otros videos anteriores. Voy a colocar esto en donde dice UV Editor. Y aquí voy a arrastrar el material que ya les tengo entonces en el link en la descripción, que seguramente ya lo habrán descargado. Y veremos que, bueno, aquí tengo lo que serían los logos de nuestra marca. Pueden colocar cualquiera. Yo en mi caso quiero colocar lo que vendría siendo este que tengo de este lado, que es el negro que estoy viendo de esta parte, perdón. Y entonces después lo colocaría lo que vendría siendo en la iluminación con este mismo nodo. Así me ahorro dos pájaros de un tiro y luego agregaría estos otros dos elementos. Para nosotros ayudarnos en esta forma, lo único que voy a hacer es que voy a minimizar esta ventana y voy a arrastrarlo hacia este lado. Veremos que se nos conecta y si yo le doy a donde dice Color Base, aperto Control T. Dejo la conexión en V, veremos que se nos aplica el material, pero de una forma bastante defectuosa. Yo quiero que esté en la cara de esta parte y también en la cara de este otro lado. Así que, como ya les había indicado anteriormente, voy a apretar donde dice Tab. De esta manera, veremos que aquí se nos establecen las caras donde está colocado. Voy a apretar A en esta sección. Aprieto S de escala para colocar esta curva en cualquier lado. Y seleccionando esta cara solamente, voy a irme a la perspectiva de esta vista. Y voy a apretar U, donde dice Project from View. Y aquí tendríamos entonces lo que sería la vista principal de lo que sería, pues bueno, mi local, no, digo, perdón, mi logo. En la parte de justo de arriba del local de esta manera, y veremos que ahora sí tengo esto mucho más correctamente. Voy a hacer lo mismo con el otro lado, pero voy a hacerlo aplicando lo que vendría siendo
lo mismo, nada más que voy a hacerlo a la inversa, apretando esta perspectiva, U, Project from U, y voy a hacer lo mismo, voy a escalarlo de este lado. Y ahora tendría, pues bueno, lo que sería en ambos lados el logo de la marca, ¿ok? Ok, una vez que ya tengamos ya nuestro logo establecido de esta forma, quiero que tenga una pifia. En todo caso, voy a colocarle lo que sería una iluminación para que parezca que el letrero tuviera una especie de iluminación. Voy a duplicar este nodo de este lado. Y entonces, una vez que ya tenga esto, me voy a mover esto un poco para acá. Voy entonces donde dice la ventana de Emission. Voy a colocar este nodo en Color. Y ahora, una vez que tenga esto, voy a aplicarle fuerza. Voy a aplicarle un 5, por ejemplo. Y ahora, si esto yo lo paso a un material de renderizado, voy entonces a ver que en efecto ya tiene entonces ese resplandor, es decir, ese atributo de lo que vendría siendo un efecto iluminado. Voy a regresar nuevamente a la visual de mi local. Voy a colocarlo, por ejemplo, en ese view, local view. Ups, perdón. View, local view, también to view. Y ahora sí veremos que tengo ahora mi local con su iluminación de esta manera. Ok, en el ejemplo que les había dejado también tenía el logo de la marca, pero de este lado de nuestra cafetería. Yo en mi caso lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo que hice con este local, pero dejando este material prácticamente visto de esta forma. Así que para nosotros evitar tener que hacer todo esa maroma y ese movimiento, lo que voy a hacer es que voy a colocar este de este lado, algo así, lo paso aquí, lo color, veremos que bueno, el material se aplica sobre lo que vendría siendo de esta manera, pero yo quiero que esta cara, la chocolate, quede, por así decirlo, representada de esta manera. Voy a apretar, ya saben, voy a ir a View, Local View, Triangle Tool View, y veremos que aquí tengo las dos caras. Voy a apretar esta cara solamente y la perspectiva frontal, apretó previsualizar de esta manera. Y ahora tendría algo como esto. Ahora sí tendríamos lo que sería la perspectiva de este muro hacia afuera. Tengo otro elemento aquí, en este lado. Yo puedo seleccionar, para no complicarme la vida, seleccionar alguna parte de la cara del otro color. Y ahora tendría dos tonos totalmente distintos de esta manera. Voy a regresar nuevamente a visualización local. Y veremos que bueno, que tengo cambiado también el muro que había dejado crema anteriormente. Este lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar todos los elementos de esta manera y entonces voy a apretar A aquí y ahora voy a colocarlo aquí de esta forma, porque yo quiero que este muro si sea plano y no tenga el logotipo de la marca. Voy entonces a regresar a mi visual anterior y ahora tendríamos lo que sería, pues bueno, vemos que acá tengo el mismo problema. Selecciono todos los elementos de este lado y me voy pasando en algún punto cualquier parte crema de este lado. Voy a hacer lo mismo acá. Si se les complica un poquito, recuerden el paso siguiente. Yo aprieto Tab, aprieto entonces lo que dejo esto justo como está. Voy apretando escala, lo escalo y con G lo voy moviendo hacia otro punto. Pueden dejarlo chocolate si quieren o pueden dejarlo crema. Yo lo voy dejando crema todo como está. Y ahora tendría todo el local totalmente armado de esta forma. Una pifia que me gusta bastante hacer y sinceramente me agrada bastante es importar el logotipo de nuestra marca en 3D sobre una superficie. Voy a hacerlo de esa manera. Voy a apretar donde dice File, dice Import SVG. Me voy entonces a la carpeta donde tengo este logo de esta forma. Ok, vamos a ver si lo tenemos de este lado. Lo tengo aquí.
ya importado, selecciono todas las caras. Ok, de esta manera. Esta sería una forma bastante interesante, incluso el cliente podría agradecerlo, porque parecería como si fuera, voy a apretar el Control J para unir todos los trazos, y entonces después lo que pasaría sería que no lo colocaríamos en algún punto de nuestro local. Si les molesta que lo escalan y escala en punto este de anclaje, solo será cuestión de apretar clic derecho y set origin geometry para escalarlo en esta posición. Pueden colocarlo, por ejemplo, hacia afuera de esta manera, y en el atributo de curvas, geometry 0.01 de esta manera, tal vez así, más o menos. Ahora tendríamos el logo en 3D de este lado. Pueden reemplazarlo con alguna de las caras que ya había colocado en el renderizado, o pueden aplicarle un efecto de resplandor. Yo en mi caso voy a borrar el material que tiene, y donde dice, voy a borrar esto donde dice emission, voy a colocarle emission de este lado, un valor de 5. Ya tendría, pues bueno, lo que vendría siendo mi visual en 3D de esta manera. Recuerden que si se ve así es porque tengo activado lo que sería el wireframe. Voy a desactivarlo. Y ahora, si se fijan, es un 3D funcional. No es un plasmado en vinilo en 2D como el que tengo de este lado. Ahora que lo veo bien, tal vez pueda reemplazar este por este de acá. Así que voy a moverlo hacia adelante. Voy a rotarlo y voy a colocarlo en esta posición. Más o menos así. Y entonces ya sería cuestión de borrar en el UV Editing lo que tengo aquí de este lado. Esto lo puedo escalar por acá y dejarlo en cualquier punto. Y ahora tendría, pues bueno, mi local con su logo en 3D totalmente funcional de esta manera. Ok, el video lo voy a dejar aquí por ahora. Ya en la tercera parte vamos ahora a ver cómo colocar las plantas, las mesas, las sillas. Creo que para algunos que ya tengan un tiempo en el canal ya sabrán cómo colocarlos utilizando lo que vendría siendo el kit de Blender, lo que son las sillas y tal. Pero obviamente esto ya podremos hablarlo en un próximo video más adelante. Bien chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. Un saludo y nos vemos entonces en el siguiente video. Un saludo.